mis amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí en nuestro canal de YouTube. Quiero contarles que estamos aquí en un hermoso lugar, en la zona más hermosa de Chalate. Estamos aquí en una casa de campo que se llama Estadilla Los Álamos. Esto se encuentra sobre la calle que va para lo que es el Cerro El Pital, aquí en Cantón Río Chiquito, del municipio de San Ignacio, aquí en Chalatenango. Y pues queremos compartirles este video por si usted algún día quiere venirse a realizar una estadía en un lugar fresco, en un lugar muy bonito. Pues aquí le vamos a brindar toda la información y le vamos a presentar este hermoso lugar. Así que quédense hasta el final de este video. Para venir a este lugar, mis amigos, es necesario tener un vehículo 4x4, al menos en estas épocas del invierno, porque la calle está un poquito fea, pero en tiempos de verano se puede subir en carro que no sea de doble. Pues como les estaba contando, esta es la calle que nos lleva para lo que es el Cerro El Pital. Aquí estamos como prácticamente a medio camino para llegar a la cima del cerro, y pues un lugar muy bonito, con mucha naturaleza. Miren el clima que se respira acá. Eso sí, mis amigos, que aquí hace bastante frío. Y la verdad, mis amigos, que este lugar está muy bonito, súper hermoso. Miren la brisa que están haciendo en este momento. Se siente un frío bien delicioso. Y pues así se llama, Estadía Los Álamos. También lo pueden buscar ahí en Facebook como Estadía Los Álamos. Y pues allá abajo está la casa de campo. El precio, mis amigos, para 5 personas es de $75, y esto incluye pues el uso de las instalaciones. Adentro tiene su cocina, su refri, su zona para descansar, con televisión, todo lo que podría tener usted en su casa. Solo hay que traer los alimentos para cocinarlos aquí, porque pues alimentación si no vende, tiene que traer sus alimentos y pues ahí poderlos cocinar. Si usted es un grupo familiar más grande y quiere venir un grupo de 10 personas, por ejemplo, la cabaña tiene capacidad para 15 personas. El precio, les comentaba que es de 75 para 5 personas. Si viene uno adicional, el precio incrementa $10. O sea que si viene un grupo de 5, pagan 75, si vienen 6, pagan 85, si vienen 7, pues 95, y así sucesivamente. Lo bueno de este lugar, mis amigos, que ustedes pueden venir, dejan acá su vehículo, descansan y posteriormente pueden hacer la caminata hasta lo que es el Cerro El Pital, ya que aquí estamos pues como a la mitad del camino para llegar a lo que es el Cerro El Pital. Allá en el fondo se logra ver lo que es el Cerro El Pital, así que ahí les dejamos la información. Les vamos a mostrar un poquito cómo son las instalaciones de la cabaña, ya que pues por ahí pasamos la noche este día, y pues estuvo muy rico el clima, porque este lugar pues tiene un clima bien agradable. La verdad que son lugares bien bonitos, mis amigos, que tiene aquí Chalatenango, que vale la pena venirlos a conocer. Lugar, como pueden ver en las imágenes, está rodeado de mucho bosque, un clima muy agradable, y ahorita comienzan a salir los rayos del sol, porque ahorita pues faltan 15 minutos para las 8 de la mañana. Y también, si le da frío, miren, se puede venir a saltar aquí el trampolín, miren, para que agarre un poquito de calor. La verdad que aquí es bastante fresco, hay que traer
buenos abrigos, aunque también las camas tienen sus buenas cobijas, pero no está de más que también traiga usted su abriguito para que no le vaya a dar frío aquí en este lugar, porque el clima aquí es bien bastante agradable. Bueno, les voy a mostrar la parte interna de lo que es este lugar. Pues esta es la entrada principal, miren. Como les contaba, el lugar tiene capacidad para 15 personas. Adentro pues tiene camas y tiene unos camarotes donde se pueden quedar dos personas. Pues ahorita la van a ver cómo es internamente. Aquí también tiene su zona de descanso, también tiene sus hamacas. Está bien iluminado el lugar. También aquí tiene su mesa para que usted pueda salir y pues agarrar el aire fresco de este lugar. Las vistas son bien impresionantes porque mire, todo verdecito, bien bonito. Y también ahí tiene una cocina artesanal, mire, ahí con leña, por si usted quiere cocinar así a la antigua, mis amigos. Así que también tiene su sistema de agua, tiene sus servicios sanitarios bien bonitos. Así que la verdad que esto está bien bonito. Vamos a entrar a la parte interna para que vean cómo es de adentro. Miren, miren qué bonito. Ahí tiene sus muebles para que usted descanse y pueda ver la televisión. También tiene su chimenea. Por si usted es friento, pues puede encender la chimenea y pues eso hará que se caliente lo que es la casa. Esta es la zona de la cocina, miren, y el desayunador. Como les estaba contando, tiene su cocina, tiene dos cocinas, miren. Tiene ahí también su refrigeradora, ahí está el horno a microondas. Hay trastes, miren, ahí están las ollas. Ahí están las tazas, los platos, todo lo que usted necesite para poder cocinar sus alimentos. Así que nosotros pues ya nos vamos a poner a freír unos huevos ahí que trajimos. Aquí están ya, miren. Así que ahí trajimos el aceite, los huevos y pues vamos a hacer unos sándwiches para el desayuno. Y pues aquí tiene todo lo necesario para que usted pueda preparar sus alimentos, ya que ya pues si usted no quiere preparar, pues puede comprar comida aquí abajito en lo que es Río Chiquito y pues se la puede traer a comer acá o puede bajar a comer en ese lugar. Pero a los que les gusta cocinar, pues aquí tiene todo lo necesario para poder preparar sus alimentos aquí en este lugar y pues pasar un día bien placentero de descanso con este clima bien agradable y bien fresco. Bueno, y no andamos solos, pues yo trajimos nuestra cocinera, aquí anda mi hija, que ella es la que va a ser la cocinera. Ahorita vamos a hacer los huevos fritos y pues aquí estamos aguantando frío. Bueno, yo antes era buen cocinero, yo era bueno preparando sopas maruchan, era bueno hirviendo el agua, pero hoy la vamos a hacer aquí de hacer huevos fritos. No se crean, yo antes cocinaba. Ya me acuerdo que hacía. ¡Ey! Le eché mucho aceite. Yo me acuerdo que antes hacía mis huevos en tusa. Solo agarraba una tusa, la lavaba, echaba el huevo y ya se cocinaba. Así que bueno, en una tusa así. Los que no saben, pues así. Antes uno hacía los huevos en tusa. Eso fue lo que mi abuela me enseñaba. Ella nos hacía huevos en tusa. Bueno, vamos a ver si podemos quebrar el huevo. ¡Wow! Vamos a ver qué tal. Ya ven, Leo el chef. Ahí está, miren ese negro. Se quema, se quema, se quema. Fuego.
Míreme. No, hombre, qué barbaridad. Lo importante es no morirse de hambre, así que ya hicimos el intento. Que se cocinó, se cocinó. Así que bueno, a disfrutar del desayuno aquí con este rico frío. Así que ahí pendientes de lo que falta del video. Y aquí también anda nuestro amigo Josué, el puertorriqueño. Buenos días, saludos. ¿Qué tal le ha parecido el clima por acá? Muy bueno, aunque muy frío, pero bueno. ¿Pero pudo dormir? Sí, gracias a Dios, todo bien. Rico el clima por acá, ¿verdad? Muy bueno, muy rico. Bueno, espero que les esté gustando aquí la estadía aquí en la cabaña. Sí, es muy bonito el área, muy bonita. Ya van a ver afuera cómo se ven los pinos, los árboles y la brisa fresca, sí, que hace por acá. Mucho viento, pero está bueno, se puede soportar. Bueno, pues que disfrute. Gracias. Wow. Aquí le vamos a revolver todo. Bueno, hora del desayuno, así que bueno, buen provecho. O lo que no hay café. Vamos a tomar gaseosa helada. Con este gran calor que está haciendo, mis amigos, nos va a caer bien. Mira, está con hielo, está. Con hielo. Qué barbaridad. Bueno, buen provecho, Josué. Buen provecho, gracias. Lo que más me encanta de este lugar, mis amigos, son estas vistas, miren, a través de las ventanas, miren, qué hermoso paisaje de pura naturaleza, de puros pinos, un clima muy fresco. La verdad que estos lugares, mis amigos, son de lo más hermoso que tiene Chalate, por su belleza natural y pues por toda esa vegetación que rodea estos preciosos lugares. Así que mis amigos, les hacemos la atenta invitación por si ustedes quieren venir a disfrutar de este bonito lugar con este excelente clima fresco aquí en la zona norte de Chalatenango. Aquí les dejamos el número de teléfono para que puedan hacer sus reservaciones. También pueden buscar la página de Facebook como Estadía Los Álamos del Pital y ahí también pueden hacer sus reservaciones. Así que aquí finalizamos con este video. Esperamos les haya gustado, nos vemos hasta el próximo. Saludos y bendiciones para todos.